¿Qué tal, amigos? Me encuentro sobre lo que es la avenida Francisco y Madero, a lo que es a la altura de una gasolinera muy conocida aquí, gasolinera Cargo, en el puente que une aquí la colonia Lázaro Cárdenas y lo que es Vista Hermosa, Chávez Tejeda. Bueno, en estos momentos estamos observando que personal de Comisión Federal de Electricidad, no sé si es una empresa, por aquí se encuentran algunos ingenieros que nos van a dar información al respecto de lo que se está realizando. Hemos visto que últimamente pues ha fallado mucho lo que es la electricidad en Apatzingán. Esto por causa de pues, las tormentas eléctricas, de las fuertes lluvias que se han azotado la ciudad y que esto ha venido a afectar en la distribución de la energía eléctrica. Y pues bueno, oiga, pues aquí ustedes, ¿están trabajando directamente a Comisión Federal de Electricidad o es una empresa pegada? Somos una empresa particular, se llama Roca. Y estamos haciendo mejoras precisamente para que las lluvias no estén sacando cada rato a la luz, pues que se estén botando las cuchillas. Entonces, por ejemplo, aquí se hizo el retiro de cable desnudo y se cambió por múltiple. Y se instaló adicional este transformador para que tengan más energía. Entonces, ustedes están en el proceso de instalación del transformador para que no haga cortes de energía eléctrica. Afirmativo. Antes era nada más el que abastecía toda la colonia. Uh-huh. Ahorita van a ser dos. ¿Vamos de qué lado? Sí, ahora van a ser dos transformadores. Se puso este adicional para restablecer de aquí para allá, que sea menos carga para aquel. Ajá. Digamos, esto ayuda a que tenga más fuerza la energía eléctrica y no haya apagones. Así es. ¿Esto nada más se está haciendo aquí sobre lo que es la avenida Francisco Madero o en qué partes? Porque han tenido, yo imagino que las colonias que se quedaron sin luz fueron las que tienen el mayor problema, ¿no? No sé en qué partes más estén trabajando. Andamos en varias, donde vemos que está más débil el cable es donde se está llevando a cabo el cambio. Bueno, ahorita en estos momentos, esta colonia no tiene, ¿qué colonia es la que no tiene luz o así están trabajando? Esta. Ahorita nada más esta, por nosotros y ya vamos a restablecer. Uh-huh. Digamos, este trabajo se queda en un día. Sí, afirmativo. Bueno, ¿este personal pues se trasladará a otro lugar o hay más personal trabajando en diferentes colonias? No, nada más de cuenta de nosotros nada más esto. Uh-huh. Bueno, también yo creo que Comisión Federal está trabajando en otras colonias. Sí. Sí, todo se está previendo para mejorar el servicio. Uh-huh. Por eso es que estamos dando este tipo de molestias. No, y lo bueno que la Comisión de Electricidad está pensando en ayudar, ¿no? a las familias que se han quedado sin luz, porque pues digamos se lo dejan así puede volver a pasar y ustedes pues es un equipo que se une más para que haya mejor digamos distribución de la luz eléctrica. Sí, nosotros estamos previniéndoles para que con un rayo eso no se esté viniendo, por eso aterrizamos, ponemos otro cable, otro tipo de cable para mejor. Uh-huh. Bueno, pues amigos, esta es la instalación de otro transformador que ayudará, como lo dice el señor, ¿cuál es su nombre? Lamberto Maturano. Don Lamberto, que esto ayudará a que pues no haya sobrecargas en las líneas y que no haya apagones principalmente. Se están cambiando cable, se está instalando lo que le digo, es el nuevo transformador. ¿Y que esto ayudará a qué colonia? No sé si tenga el dato de qué colonia se ayudará. No, lo están dando como ellos van, como comisión va viendo el daño que va a causar a futuro. Uh-huh. Bueno, pues para acá se encuentra la colonia Benito Juárez, Chávez Tejeda, Vista Hermosa, la colonia Cristóbal Colón, pues entre otras, ¿no? Y que esto favorecerá parte de la colonia Lázaro Cárdenas. Bueno, pues amigo, pues don Lamberto, le agradezco mucho esta información. Este trabajo pues se hace en beneficio de la población para que no sucedan apagones como lo han sucedido últimamente por las trombas que ha habido, principalmente las tormentas eléctricas, las fuertes lluvias que han azotado la ciudad de Apatzingán, gracias a Dios, ¿no? Pues, ¿algo más que quiera comentar? No, si hay una disculpa para toda la población, pues yo sé que es molestia, ¿verdad? Pero es para bien, no es para mal. Bueno, es un trabajo que seguirá continuamente en diferentes colonias. Sí, hasta quitar todos los posibles problemas que se vengan a futuro. Ok, te lo agradezco mucho. ¿Cuánto personal son los que están trabajando? Más o menos, ¿no? Ok, pues está entrando el equipo necesario. Sí, todo lo que se ocupa. Uh-huh. Bueno, pues le agradezco mucho y que esté muy bien, sigan echándole ganas, le agradezco. Bueno, pues amigos, así las cosas aquí en Apatzingán. Estos apagones han obligado a que pues se contrate mayor personal hasta por fuera, por parte de Comisión Federal de Electricidad, y ellos pues saben hacer este tipo de trabajo que
puede ser riesgoso, ¿no? Pero que alguien lo tiene que hacer. Bueno, pues amigos, me despido reportando para todos ustedes desde lo que es la colonia Lázaro Cárdenas, aquí sobre la avenida Francisco y Madero, la instalación de nueva, digamos, mecanismo de regulación de electricidad para las colonias de Apachingán, Michoacán. Un saludo. Deje su comentario y comparta.